hablamos con Oscar y Carlos, que son unos expertos elaborando sushi y otro tipo de cocina que nos va a impresionar muchísimo. Y nos encontramos aquí en San Pedro de Alcántara en la inauguración. Vamos a hablar del nombre, empezamos por el nombre que lo lleváis también puesto. Sí, lo llamo aquí puesto. Katsuo se llama. Katsuo. ¿Qué es el nombre? ¿Qué significa? Significa bonito, lo que son los atunes pequeñitos, vaya, el tonino, el bonito pequeño. Pero qué bonito nombre, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ¿cuál va a ser la especialidad de la casa? ¿Qué productos son los que se van a poner a poder degustar a partir de ya, ¿no? Porque esto está abierto para todo el público. Sí, vamos a poner lo que es tema de sushi, eso, lo que son rolls, sashimi, nigiri, esas cosas. Y luego aparte en el caliente, pues curries, arroces, noodles, con presa ibérica y setas de temporada también, y algunas cosas más. ¿Cómo definirías la cocina? ¿Va a ser un poco fusión? Sí, un poquito así, fusión asiática y eso, aparte de sushi. Bueno, y contarme cómo surgió la idea de tener aquí un restaurante de esta categoría y con estos productos aquí en San Pedro. Pues nada, es que aquí en San Pedro hay algunos restaurantes de estos tipo asiáticos también, pero tampoco hay tantos, ¿no? Y entonces en Marbella lo que es, hay muchos más, y decidimos de montarlo aquí en San Pedro por el tema ese también, que no había mucha de esta tipo de gastronomía, de lo que es japonesa. Bueno, vais a trabajar así en cara al público un poco, ¿no? Lo que son los, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, sí, que, claro, de poquito. Que diga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estáis preparando? Que estamos viendo aquí que está ahí Nación preparando. Pues, bueno, aquí estamos preparando un par de roll que tenemos en la carta. Por ejemplo, el roll de tempura, de la cocina de tempura, el roll de salmón, que por ejemplo el salmón vamos a forrar con el salmón por encima y lo vamos a flambear un poquito, y un especial de salsa de la casa que lo vamos a poner por encima. Por ejemplo, esas cosas es lo que estamos haciendo ahora, para la degustación de la gente, por ejemplo. Sí. Puesto de moda, lleva ya unos años. Yo recuerdo hace un montón, cuando empezábamos con los cócteles, a conocer un poquito lo que era el sushi, que no era impensable, pero ahora mismo se ha puesto de moda, incluso la gente lo compra para llevar. ¿Vais a tener vosotros cosas también de poderlo llevar a casa? Por ejemplo, sí, claro. Tenemos un tema en casa, venimos de trabajar y es muy socorrido también, y a mucha gente que le encanta. Entonces, ¿se podrá también llevar? ¿Tenéis cocina para llevar a casa? Sí, claro. Lo que pasa es que primero queremos estar un mesecito para estabilizarnos, como es nuevo el local y eso, y a partir de un mes ya empezaremos ya para llevar para las casas y eso también, que podemos llevarlos para la casa, vaya. ¿Qué horario va a estar teniendo apertura y va a estar todos los días abierto de momento? Sí, bueno, queremos cerrar los lunes de descanso de personal y tendremos abierto desde la 1 del mediodía hasta las 4 y luego de 7:30 hasta las 12 de la noche. Bueno, ya que viene ya mismo el buen tiempo, claro. Estupendo, porque conté con una terracita, ¿has visto? Sí, sí, ¿no? también, y esperemos poner más mesas, que venga mucha gente, también. Pero la verdad es que me parece una gran habilidad lo que hacéis, de cómo se lía, cómo se elabora, que tiene todo un proceso artesanal, ¿eh? Porque esto diríamos que es artesanía, esto hay que hacerlo uno a uno, y bien hecho, bien elaborado, y sobre todo el producto fresco, claro, porque... Claro, fresco. Vaya, aquí el producto sobre todo eso, y... Bueno, el tema del atún y eso, traemos de Barbate, de Gadira, que para mí es de los mejorcitos que hay por aquí en el tema del atún. Bueno, hay más gente, ¿no? Muchos más proveedores, pero bueno, que yo lo estoy comprando ahí el tema del atún y eso. Y aquí el producto todo fresco, bueno, se congela por el tema del anisaki para todo el mundo, pero todo producto de primera calidad. Estupendo, pues enhorabuena. Y bueno, vamos a ver cómo lo trabajáis, todos los productos, que me encanta, de verdad. Felicidades por este proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues me da mucha alegría que, bueno, nos encontremos, bueno, las amigas, que nos consideramos amigas, son tantos eventos, tantas cosas que se hacen juntas y entrevistas, que realmente está aquí apoyando también a otros conocidos y amigos, pues también de verdad nos complace muchísimo poder ayudar, darle ese apoyo, ¿no? Que ya por lo menos ellos se encuentren respaldados, como son los nuevos propietarios, ¿no? Que además vosotros los conocéis, ¿no? Sí, a ver, mi artista, claro. A ver, mi artista. Sí, lo conocemos ambas partes. Yo por un lado también, que era mamá de una amiguita de mi hija, era también de San Pedro. Era clienta de la churrería, conozco a toda su familia también, hay que apoyar a la gente aquí en San Pedro. Y bueno, los negocios son difíciles, pero con el potencial que tenemos y con la gana de vivir hay que gastar y disfrutar y consumir. Pero además de sushi, que yo creo que hay poquitos aquí en San Pedro, tiene un buen local, unas buenas dimensiones, la situación es estupenda.
y hay que ayudar a los emprendedores siempre. Aquí que San Pedro, por todos los vecinos, hay que ayudar y venir a comer sushi. Bueno, yo tengo que aprovechar ya para preguntaros por vuestra gira ya de primavera a verano, porque ya de que nos tengamos que dar cuenta, la feria de abril la tenemos ya, vamos, aquí encima. La verdad que hay bueno, hay cosas divertidas sociales, como sabía en San Pedro, que ahora en Marbella, que vamos a festar el sombrero, me imagino que te veremos también. Y hay dos galas que tenemos aquí también en Marbella, pero hay algo también muy importante que es dar un salto. Estamos haciendo una canción para un país muy exótico. Ahora mismo no podemos decir nada, estamos metidas en estudio de grabación. Y nada, para la primavera saldrá y os diremos porque nos vamos a volar un poquito por ahí. ¿Sabes? Porque lo bueno también es hacer cosas también distintas. Y para otros países, y ahí estamos. Marbella sale al exterior ya. A ver si me tengo que decir un estribillillo, una frase o algo, ¿no? De ese tema, porque no había dejado así un poquito, ¿no? Podemos cantar de la que tenemos, pero esa no podemos, está todavía, no podemos todavía. Pero, vamos, en cuanto la tengamos, eres de los primeros que la vais a tener. Eso sí, eso seguro. Sí. ¿Y de las que tenéis ya en vuestro repertorio, cuál le podría ir bien a este? Porque además la traducción del nombre es bonito, ¿no? Como algo bonito, algo, ¿no? Es como Katsuo Nights, Katsuo Nights, the nights in Katsuo Magic, and the sushi that you eat is magic, and the love is in the air. Katsuo Nights, Katsuo Nights, love is in the air. Love is in the air. A disfrutar, son dos días. Muy bien, muy bien. Así, no, o sea, sin nada preparado, sin nada. Ella es que me encanta, porque guay, siempre que os pongo el micro y os pongo en el compromiso, salís airosa de todo. Lo intentamos. Estas son las artistas, estas son las buenas artistas. Muchas gracias. Bueno, pues espero que nos vemos aquí muchas veces, comiéndonos sushi, una copita con los amigos, ¿no? Por supuesto que sí. Venga todo el mundo aquí. Un beso para el programa de las tardes con Elena. Olé. Y todos aquí en Katsuo. Gracias. Gracias. Okay, gracias a vosotros. Chao.